Bueno, entonces la fiesta sorpresita, la celebración de cumpleaños sorpresa que le hizo Ruth a Sonny. Son detalles que no son solamente para un día de cumpleaños, sinceramente, pero bueno, sí es algo maravilloso, sencillo, delicado. No es necesario esperar un cumpleaños para hacer algún detalle tan lindo. A veces no siempre lo que uno planifica para celebrar un cumpleaños, celebrar algo, conmemorar algo, agradar algo a alguien. Siempre se le va. Por eso que siempre hay que tener varias opciones. Pensar en varias opciones para que las cosas pues no se vayan a pique. Todo en esta vida puede pasar. Considero que si quería algo en específico, debió haberse planificado con varios días de anticipación de ver cómo guardar todo eso. Pero bueno, sí estuvo bastante bueno, estuvo sencillo, me gustó, fue algo ligero. Y bueno, yo me ando preguntando, así como yo tan así con esa cosita y todo eso, ¿cómo va a ser la cuestión de cuando yo vi que ellos comen poquito, ellos picotean poquito? Tienen que tener en cuenta porque el negocio no tuvieron la consistencia de seguir con el negocio ahí, ta, 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 ta. El que tiene un trabajo, el que tiene que empezar una empresa, tiene que mantener la consistencia y tener que buscar qué más cosas vender. Por eso tiene que planificarse. A mí no se me olvida que una psicóloga, compañera de trabajo de mi madre, Rosa Silverio, decía, hay dos cosas en esta vida que siempre generan dinero. La comida, todo el mundo siempre tiene hambre, y los negocios de belleza. Las mujeres siempre tienen que estar arregladas para alguna actividad. Y son dos negocios que no quiebran. Por lo tanto, dándole una idea, cuando uno se topa con un vecino medio bullicioso, buena gente, pero bullicioso, ahí va. Él me lleva un par de años a mí, si mal no me equivoco. Bueno, mi gente, entonces, volviendo al asuntito acá, ellos deberían de pensar en algo más fácil que genere dinero diario. Digo, la tiendecita no está nada mal, que la tengan virtual, pero deben de buscar algo que les genere diario, dinero, ganancia. O que se vayan a trabajar al mercado, vendiendo fruta, vendiendo vegetales. Hay negocios en los cuales usted puede empezar a vender fruta, vegetales a las 6 de la mañana y terminar a las 11. Porque por lo general son las zonas en las cuales las amas de casa están buscando los productos, los vegetales para cocinar en el día, fresco. Es una idea. Un puestecito de vender vegetales, de vender el sazón debido, el cilantro, el recao, la albahaca, el ajo, las especias. Digo yo. Yo estoy pensando en un negocio así. No sé qué ustedes crean, pero sí, ellos deberían de pensar en algo así. Y sobre todo como él sabe de comida de la India. Dar algunos tips, algunas cosas a la gente cuando vaya. No sé. Es viendo, porque la comida es siempre que genera dinero. Ellos tienen que generar dinero porque tienen planes pronto, ¿eh? Muy pronto. Tienen ahí, como quien dice, a la espera, la visita de Vishal Shekna junto con el pequeño Yui. Y también, pues, muy prontamente, también la boda de la hermana de Vishal y Sonny. Entonces,
tienen que estar, porque son los dos casados, son los dos que están trabajando. Entonces, imagínense. Pero bueno, no sé, aquí pensando en voz alta. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Chao.